Queremos contar de otras iniciativas. Algo le adelantamos el otro día, fuimos junto a Henry Borges a hacer una nota ahí al pueblito, el pueblito Cayosi, ¿cómo se llama ahora? Pueblito Hualtún, donde tienen ahí las casas, el patrimonio arquitectónico de nuestro territorio, donde se están realizando diferentes actividades. Y ahí se llevó a cabo hace algunos días atrás la bienvenida de representantes de distintas agencias turísticas. Bueno, todo esto hay un montón de actividades que se están realizando durante la semana. Recordemos que el 27 de septiembre se celebra el Día del Turismo y enmarcado en eso y con un objetivo bien claro de poder potenciar el turismo de nuestro territorio se hizo esta actividad. Ayer se hizo un seminario donde se hicieron distintas presentaciones de distintas facetas que tiene el turismo, por ejemplo, ser también un turismo inclusivo, no solamente en Chiloé, sino que en toda la región de los lagos. Y se vieron distintas temáticas de importancia para el turismo, para potenciar el turismo del archipiélago. Y después hubo una feria y después hubo una rueda de negocios donde emprendedores turísticos tuvieron la oportunidad de presentarse ahí con estas agencias, 12 agencias a nivel nacional. Nosotros queremos compartir un poquito con ustedes lo que fue este seminario de turismo ahí que se realizó en Enjoy Castro. Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos en dependencia del Hotel Enjoy de aquí de Castro, porque se está desarrollando una de las actividades programadas enmarcadas en nueva celebración del Día del Turismo que ha organizado la Municipalidad de Castro en colaboración con distintas instituciones, tanto privadas como públicas. Y el día de hoy se inició un seminario que cuenta con distintas actividades, pero para saber más, conocer un poquito y el objetivo principal, el desafío que tiene este seminario, vamos a conversar con la encargada de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Castro, la señora Francisca Rivero. ¿Cómo está, Francisca? Señorita. Señorita, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Contenta. Ustedes pudieron ahí apreciar que ya les dimos el vamos. Ha sido una semana bien intensa. Yo creo que semanas anterior, desde la organización, cuando uno está planificando hasta cuando se materializa, estamos en este seminario que, como tú bien dices, está en este marco el Día del Turismo. Quisimos tener una iniciativa que pueda ayudar a los prestadores de servicios y esa es fomentar la comercialización, generar vínculos asociativos. Hemos traído a 12 agencias nacionales para que puedan visitar Chiloé durante toda la semana. No solo Castro, también Chiloé, porque tenemos que potenciar el destino y por eso lo trabajamos también con mis colegas, ¿cierto?, de las otras comunas. Y hoy día estamos inaugurando este seminario que son charlas, un conversatorio, hablamos un poquitito del destino, luego vamos a tener una presentación muy interesante también de ADS Mundo, que es una de estas agencias, que nos va a decir qué busca el cliente, qué se necesita para poder trabajar con una agencia. Y después, por último, los desafíos también. ¿Qué le falta a nuestro destino para nuevos segmentos, para fortalecerse? Y ahí nos vamos a meter, yo creo que, a un tema que es un desafío súper grande, que es la accesibilidad. Sí, vamos a conversar ahí con una persona más experta, pero antes de iniciar esa conversación, te escuchábamos ahí en la presentación, en el saludo a las personas que están asistiendo a este seminario, que esta idea inició, bueno, con distintas personas de la municipalidad, de la Dirección de Cultura y Turismo, a ver cómo nace esta idea y con pocos recursos a veces, y la importancia que ha tenido este trabajo colaborativo con gente o personas del mundo gastronómico, hotelero, local. Así es, nosotros tenemos un plan estratégico de marketing, de publicidad, donde hemos hecho distintas acciones. Hace poquitito estuvimos con un fanpress, ya decíamos ya, difusión. Salimos en revistas internacionales, participamos en ferias nacionales o internacionales, tenemos páginas, información gráfica, digital, pero yo sentía que faltaba algo y hace rato estaba dentro de mis pendientes. Porque un poco esta actividad de verdad es muy costosa para un municipio tan, tan chiquitito. Y con mi jefa, Paula, que es una persona en verdad que me acompaña y apoya cada una de mis ideas, dijimos, bueno, veamos qué podemos hacer. Y yo les contaba ahí en los saludos de bienvenida que dije, que vengan 5 agencias, Paula, que vengan 5 agencias, vamos a poder hacer este nexo, lo vamos a articular, la gente se va a acercar más a las ventas, vamos a trabajar porque la temporada no sea tan marcada, necesitamos que ellos vendan.
cómo se viene el... Y la verdad que fue la respuesta. Hoy día tenemos a las 12 mejores agencias aquí con nosotros. Llegaron el día lunes, van a estar hasta el domingo recorriendo la ciudad, recorriendo el archipiélago. Y como tú bien dijiste, es un trabajo súper asociativo. Quien piensa que el turismo se puede hacer solo, imposible. Y desde una articulación súper grande, yo creo que hay más de 20 personas involucradas que de forma muy generosa han apoyado esta actividad. Aprovechar de nombrarlos, tanto los restaurantes, hoteles, a ver si te recuerdas. Sí, voy a pedir disculpas al tiro por si se me olvida alguien. Pero bueno, Enjoy, ya estamos acá, Sisigia, el Palafito el Carpintero, Ocio, La Cabal y Estancia, Palafito Puyao, Unicornio Azul, Palafito 1326, Mediterran, La Cevichería, Rucalaf, Mercadito, Pionera, Cyril de Chiloé Natural, Conecta Chiloé, Turismo Pehuen, Parque Tantauco, Parque Tepuhueco, Fundación Mágica de Hualtún, Café Bauda también, ¿viste? Hay muchos. De Ancud también nos ayuda harta gente porque van a visitar uno de los días también la comuna. Queremos mostrar el trabajo que se ha hecho en torno a la apertura de las iglesias, así es que van a estar ahí en el museo, van a recibir su pasaporte de visitante, van a navegar también. Ayer fueron a los parques, vieron una cantidad impresionante de pudú y zorrito, así que ellos están felices. Hoy día en la tarde ya nos vamos como más de materia a lo profundo, tenemos una rueda de negocio. Al objetivo como principal, sí, ¿no? Ese es el objetivo principal. Tienen entre 10 y 15 minutos, se inscribió una cantidad enorme a la rueda de negocio, tuvimos que dividir el grupo, van a estar hasta las 7 de la tarde, ellos en una sala recibiendo estas ofertas y cada persona va a entrar con su propuesta en 10 minutos y tiene que lograr convencerlo o también ver si efectivamente ese es su segmento o no. Así es que eso es en rasgos súper generales, es una iniciativa que busca no solamente como mostrar que se puede hacer acciones colaborativas, sino que cualquiera lo puede hacer. Hoy día me tocó a mí desde un cargo municipal, porque claro, soy loca también, se necesitan varios factores como para poder estar en esta actividad de harto coraje, pero yo lo único que en verdad espero, como son dos cosas, que se concreten negocios y que otras personas también se inspiren y se atrevan a hacer iniciativas así, porque con una no basta, se necesitan muchas. Perfecto, muchas gracias, Francisca. Y vamos a ver qué sale de todo esto tan positivo. Uno de los puntos importantes que tocaba Francisca y de todos los desafíos que tiene el turismo, tanto en el archipiélago como en la región de los lagos, es la inclusión. Vimos que viene a dar una charla el director regional de Cenadis, don Sergio Arellana, ¿no? Que se encuentra aquí justamente participando. ¿Cómo está, don Sergio? Hola, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros hace un tiempo, porque usted estaba preparando ahí su discurso, sí, su charla, ¿no? Sí. Dentro de este seminario. Es un gran desafío. Hablábamos antes de salir en cámara que falta todavía aquí, no solamente en Chiloé, sino que en toda la región de los lagos, de hacer del territorio un lugar amigable para quienes tienen alguna discapacidad, ¿no? Sí. Ahora, como se dijo, efectivamente vengo del Servicio Nacional de la Discapacidad, pero respecto al turismo no solamente es pensando en las personas con discapacidad, sino que es como en la accesibilidad universal, en contemplar también a las mamás con coches, a las personas mayores que vienen en los cruceros, que a veces no tienen necesariamente una discapacidad, pero sí necesitan a lo mejor algún ajuste. Entonces, tener contemplado que las personas con discapacidad también son potenciales clientes o visitantes o huéspedes. Al mejorar la accesibilidad, yo también aumento los clientes que llegan, también desde el punto de vista, digamos, de los empresarios hoteleros, digamos, de todo el rubro. Y don Sergio, dígame, lo que usted ahora va a plantear es eso, ¿no? Y de cómo también, no solo desde lo público, como Cenadis, el Estado, los municipios que pueden hacer inversión en la capacidad que tengan, ¿no es cierto?, para hacer de la ciudad o el territorio más inclusivo, también desde lo privado, a lo mejor, si uno va a construir una cabaña o tiene un restaurante y un hotel, ya pensar en eso. Voy a hacer una mención muy rápida de todas las leyes que tienen que ver con la temática y ver también que el tema de incorporar a las personas con discapacidad o la visión o las necesidades de las personas con discapacidad es algo no solo de buena voluntad, es simplemente es un deber, porque son personas con enfoque de derecho, no es algo como una caridad o algo asistencial. Es un deber de todos, digamos. Entonces, estamos al debe aquí en la región de los lagos.
Según su punto de vista. No, estamos al debe, no solamente en el ámbito turismo, en contratación de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Eso, mañana en Quellón voy a tener una charla sobre eso, sobre la ley de inclusión laboral, la última modificación que hubo. Pero claro, estamos al debe en distintos aspectos, pero mirando el vaso medio lleno, también se ha avanzado bastante. Voy a citar dentro de algunas buenas prácticas personas que se preocuparon, alojamientos de acá de Chiloé, de Castro incluso, que se preocuparon por la accesibilidad antes de que fuera ley. Entonces se preocupaban dónde, cuáles son las llaves, la grifería más accesible. O sea, los mínimos detalles aquí. Claro, claro, exactamente. Y la gracia es que no se note, no parezca una especie de clínica. Que la accesibilidad universal también es... O sea, si el pasillo es ancho, si no hay una escala, si hay una rampa, no molesta con el entorno. De hecho, un palafito hay que es accesible. ¿Sí? Oiga, don Sergio, bueno, muchas gracias. Lo dejamos para que se prepare ahí para su presentación aquí en este seminario de turismo. Muchas gracias. Bueno, y continuando con esta temática muy importante para nuestro territorio, que siempre ha querido fortalecer y potenciar el turismo sustentable. Vemos que en este seminario están participando agencias nacionales, están participando el sector privado desde lo gastronómico, lo hotelero, otros municipios con sus oficinas de turismo para hacer esta red colaborativa y poder potenciar y fortalecer el turismo de Chiloé. Y también es importante quienes están emprendiendo la entrega de algún servicio turístico, y para eso vamos a hablar con Patricio Sepúlveda, quien tiene alojamientos, para que nos cuentes, en un sector precioso que está cerca de YouTube, para que nos cuentes cómo estás. Buenos días. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bien, yo feliz de estar aquí en esta feria, porque es importante el intercambio que se haga y el conocimiento que tengamos de nosotros mismos, de otros emprendimientos, para dar un mejor servicio a los clientes y a los pasajeros que llegan ya. Están llegando masivamente ya cada vez más a Chiloé. Para que sea un turismo durante todo el año. Pato, cuéntanos, ¿tú tienes alojamiento en qué sector de la comuna de Castro? Y para que nos contextualices un poquito, ¿qué es lo que ofreces tú? Mira, yo tengo alojamiento en el sector Peuque, Yutuí, en la península de Rilán, y además administro unos alojamientos que tengo en Tentén, con vista al mar, vista a los valles. La península de Rilán en especial es un lugar muy lindo que últimamente se está potenciando para el tema turístico, y que están viendo todos los emprendedores de la zona, están bien. Incluso están todos aquí en la feria. Oye, eso vemos, porque lo importante de esta feria o este seminario que se está realizando es poder conocer estas agencias. Como decía la encargada de turismo, son agencias que a veces durante años han estado ofreciendo el territorio como un destino turístico, pero que no habían venido a actualizarse. Hay nuevos hospedajes, hay nuevos tipos de servicios, hay nuevos restaurantes. Y poder tener este lazo ahora con estas agencias y poder decir, oye, yo estoy acá, ofrezco esto, te interesa. Me imagino que para personas como tú, que eres un emprendedor turístico, es importante. Mira, yo había participado anteriormente en ferias que se habían hecho acá, pero ahora que veo que hay mucha más gente y estamos, lo más importante es que se están aplicando las tecnologías. Y entonces nosotros tenemos mucha más información de nosotros mismos, que podemos recomendar. Estamos abiertos a todo lo que se puede aplicar hoy en día, porque, como digo, el turismo está en auge y sobre todo tenemos que aprovechar esta temporada. Y turismo todo el año, que es lo más importante en Chiloé. No le tener miedo a la lluvia. ¿Se ha notado eso? ¿O sí, estos últimos años ha sido un poco baja la temporada? Mira, el año pasado bajó a nivel nacional, pero yo creo que este año va a repuntar. Yo creo que hay todas las ganas y están aquí todos esperando, en fondo, ponerle todo para que funcione. Perfecto, muchas gracias y que les vaya muy bien. Entonces. Gracias a ti. En invierno y en verano. Sí, turismo todo el año, Chiloé todo el año. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Bueno, ahí hablábamos con algún emprendedor turístico que está participando de este seminario. Como recordemos que es durante toda esta semana, tienen diversas actividades. Hoy día este seminario tienen Joy, han tenido paseos con las agencias en parques nacionales de aquí del territorio, y así van a estar durante toda la semana para poder vender y ofrecer Chiloé como un súper destino turístico para tanto el público nacional como internacional. Nosotros aquí junto a Henry Gorki que nos despedimos, y como siempre los invitamos a que siga viendo Castro Municipio TV.
Bueno, y después de esa interesante información, muy entretenida la actividad y muy productiva, sobre todo esperando que nuestro territorio sea su mayor recurso económico, que salga a través del turismo y un turismo sustentable, ordenado y que vengan de todas partes del mundo a visitarnos.